Y realmente este día es muy importante para nosotros y creo que para Hatcher, porque por primera vez, por más que haya sido una idea del bloquismo, hemos logrado amalgamar un montón de fuerza detrás de un proyecto serio. Y eso es importantísimo. Para lo cual, mucha gente ha tenido que tener gestos, mucha gente se ha unido a este proyecto dejando todos los intereses partidarios afuera y todas sus intenciones, tal vez, partidarias afuera. Cuando nosotros decidimos hacer esto para el futuro, con una mirada a muchos años. Por eso, en esto de la presentación de lista, en dos cosas nomás quiero destacar lo que es el frente hacia el primero. Una es que trabajamos a futuro porque estamos generando dirigentes jóvenes. Y digo esto porque nuestra sexta concejal, Jorgelina Mura, es un proyecto joven para el futuro y ya incluida en este proyecto que tenemos para Hacha. Otro gesto que quiero destacar es el de mi amigo Ramón Balmaceda, que cuando le dije que iba a estar en la lista, simplemente me dijo, ¿dónde hay que firmar? Estoy con el proyecto. No le importó el lugar donde iba a ir. Por eso en esos dos gestos quiero significarle lo que es esta lista. Por demás está decir que nosotros tenemos una mirada por ahí distinta a otros candidatos. Nosotros entendemos que el objetivo de esta gestión que viene, seamos nosotros, sean otros, debe ser crear empleo. Y en eso estamos inmersos. Y para hacer esto hay que desarrollar en los sectores turístico, agroindustrial. Y creo que nosotros tenemos las herramientas y la gente para hacerlo. Cuando hablamos esto con Héctor, fue muy importante porque en algún momento él me preguntó que cómo iba a hacer esto y me dije, mira Héctor, yo esto es plural y quiero, si vos estás dispuesto a que tengamos que trabajar juntos en algo importantísimo, en algo que la gente se sienta contenida. Y me dijo, Héctor, estoy con eso, porque mi gente quedó afuera y quiero que vuelva. En ese sentido, los pusimos a trabajar y hay muchos que critican la actitud de Héctor Lavín y creo que es una actitud de valentía haberse puesto al frente de la gente. Y más aún, cuando tanto Héctor como yo hemos tenido otros ofrecimientos, que hubiera sido para nosotros hacerla cómoda, pero hubiéramos dejado a la gente afuera, y eso nos sirve, porque mañana queremos salir a la calle, más allá que perdamos o ganamos, o ganemos, queremos salir a la calle con el frente ganado. Así que nosotros por ahí estamos en un espacio nuevo que se llama Primero San Juan, comandado por el partido ADN, por el candidato a gobernador Martín Tucumán. Y fue la única persona que nos permitió armar de abajo para arriba. No nos puso ningún condicionamiento. Dejó toda la libertad para que nosotros armemos como queramos. Entonces, creo yo que más allá de que muchos prefirieron ir colgados a los fundillos de alguien para poder llegar, nosotros simplemente elegimos la simpleza, la grandeza de una persona como Martín Tucumán, que nos dejó que libremente armemos este frente. Así que muchachos, acá estamos,
Esto es lo que somos, somos Hachal Rivero. Nada más, muchas gracias por estar aquí.